Bon dia. En un material que podem trobar fàcilment a casa, com és un dibuix, hi posarem una paraula i les caselles corresponent a cada una de les lletres. Aquí tenim l'ull. Agarrarem pinces i posarem en cada pinça, a la part de dalt, la lletra que correspon. Ull, tenim una U i una doble L. Ja el tenim. Ull. Tenim un altre dibuix. Una casa. Tenim la paraula, tenim les caselles i les pinces. Una C, una A, una S i una A. Casa. Podem fer moltes més paraules, com per exemple una illa, un ànec, núvol i qualsevol que vos agrade més. En un material que també és fàcil de trobar, hem agafat un dibuix, hem fet un retall de cada una de les lletres que forma la paraula i anem a veure si sabem fer-lo. Tenim este, a veure, crec que va... Ah, sí. Ara tenim un altre més i un altre. Tenim una paraula que tenim que comprovar si l'hem fet bé. Ma, ma. O sí, està perfecta. Anem a buscar un altre dibuix. Tenim este... A veure, a veure... Tenim este més... I tenim este. Però, com sabem si està bé posat? Doncs anem a buscar la paraula. Coincidís? Sí que coincidís. Una S, una A, una B, una A, una T, una E i una altra S. Sabates. Perfecte. Hola, con un material fácil de encontrar en casa que pueden ser platos de plástico o de papel, vamos a hacer un conteo. En una parte del plato vamos a poner el número y en la otra vamos a poner la cantidad. Puntitos. A ver, uy, no, no, este no es. A ver, a ver, a ver. Perfecto. ¿Qué número tenemos aquí? El número 5. ¿Y cuántos puntos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Me ha quedado perfecto. Voy a buscar otro. Este es el número 6. A ver, a ver, a ver. No, este no es. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Tengo el número 6 y seguro que hay 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último, tengo el número 7. No sé yo, seguro que tienes 7 puntos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Podéis seguir contando y hacer todos los números que queráis. Espero que os haya gustado.